Y en otro orden informativo, se ha dado a conocer que la Superintendencia de Bancos informó que se autorizó el descanso para el personal bancario este viernes 20 de octubre por el Día de la Revolución. Tenemos más detalles a continuación con nuestro compañero Daniel Collín. Daniel, buenos días, te escuchamos. Gusto de saludarle, estimado televidente. La Superintendencia de Bancos informó que a través de la Junta Monetaria se autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguros, compañías almacenadoras, casas de cambio y microfinancieras puedan cerrar este próximo viernes 20 de octubre. El motivo es el asueto que corresponde al aniversario de la Revolución del 20 de octubre. Adicional, se hace de conocimiento que queda a discreción de cada agencia bancaria aperturar alguna ventanilla o servicio especial. Se dio a conocer a través de la Superintendencia de Bancos que el listado de agencias bancarias que estarían prestando un servicio especial el próximo 20 de octubre se estará publicando en el sitio de la entidad a partir del 19 de octubre. Asimismo, se hizo de conocimiento que la entidad, en este caso la Superintendencia de Bancos, también tendrá cerradas sus puertas este próximo 20 de octubre. Es de resaltar que la red de cajeros estará operando con normalidad este próximo viernes. Con imágenes de Iván Barrera, informó Daniel Collín. Daniel, muchas gracias por el reporte, así que usted, por favor, tómelo en cuenta si tiene contemplado realizar algún tipo de transacción, algún tipo de diligencia en los bancos, porque pues estarán manejándose en estos horarios irregulares por el asueto del Día de la Revolución. Con esta información ha llegado el momento de hacer una pausa comercial. Ya volvemos.